Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí. Actúa en mí, actúa en mí, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Tu fuego que inunde este lugar. Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Fuego de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Abre tus labios y clama por Él. Fuego. Tu fuego. Tu fuego que consume, Espíritu de Dios. Pasa llenando. Pasa llenando este lugar, Espíritu Santo de Dios. Pasa llenando mi hogar. Pasa llenando mi familia. Pasa llenando, Señor, esta transmisión de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Tu fuego. Clama al Señor. Abre tus labios. No sientas miedo. Abre tus labios. Clama. Espíritu Santo. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando. Derrama, Espíritu Santo de Dios. La unción. Función, Espíritu Santo. Aquí. Más. Tu fuego. Tu unción, tu poder. Espíritu Santo. Fuego, Espíritu Santo. Arde. Más. Derrama tu ven, fuego Señor. Y tu poder. Ven, Señor. Actúa en más, mí. Más ahora actúa tu fuego. En rompe mí, cadenas, rompe pecado, rompe todo miedo, rompe toda enfermedad, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, arde, derrama tu fuego y tu poder. Ven, Señor. Actúa en más. Mí, actúa más. Desciende en mí, tu pueblo, Señor. Actúa desciende en mí, tu pueblo, Señor, más. Tu amor, Señor. Estás derramando. Sopla, Espíritu de Dios. La unción. Gracias, Señor. Aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estás derramando. Gracias, Espíritu de Dios. La unción. Bendito, alabado. Aquí. Glorificado, Señor. Santo. Espíritu Santo, ven a arder,
Derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a arder. Espíritu Santo, derrama tu fuego y tu poder. Trae tu paz. Actúa en mí. Trae la paz del actúa cielo en mí. A estos hogares, en a estas familias, a estos hermanos. Recibe, recibe ahora la paz. La unción. Recibe ahora la unción. Aquí. Recibe ahora el amor. Recibe la fortaleza. Recibe el fuego de Dios. No tengas miedo. Cierra tus ojos y levanta allí en tu casa un canto al Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo, te necesito hoy. Espíritu Santo, fluye hoy en mí. Espíritu Santo, fluye hoy aquí. Espíritu Santo, gracias Señor, gracias por tu unción, por tu poder, por tu paz. Respíralo, siéntelo, sumérgete en él. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el fuego del Padre, es el fuego del Hijo, es el amor de ellos dos, amor del Padre y del Hijo. Recíbelos, clama, 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 clama. Ahora un canto que fluya de tus labios. Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, aquí, aquí, muévete aquí hoy, Espíritu de Dios. Santo, santo Señor, bendito. Función. Espíritu, purifícame, Dios, lávame, restáurame, Señor. Purifícame, lávame y restáurame, Señor. Unción, santo, Señor, Señor, gracias. Espíritu, bendito Dios, eres. Bendito, Señor. Gracias, Señor. Bendito. Derrama tu unción, Señor. Gracias. Espíritu de Dios. Escúchalo ahora en el silencio. Escucha aletear el Espíritu de Dios en tu vida. Escúchalo cómo se mueve en ti. Cómo toda preocupación, angustia, dolor se va de ti. Porque hoy reina el Espíritu de Dios en ti. Gracias. Gracias. Por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Poderoso, poderoso, poderoso Rey. Gracias, Señor. Bendito, bendito, alabado. Santo, poderoso, glorioso Señor. Hermanos, sean muy bienvenidos a este sábado de coronilla familiar. Sean muy bienvenidos a este encuentro de amor, de ternura, de paz, de abandono frente a este sagrario hermoso de la capilla de San José en el banco de alimentos. Aquí, hermanos, aquí en este mismo lugar, aquí en la presencia real de Cristo, quedan sumergidos cada uno de ustedes, sus familias, sus necesidades, todo esto que empieza a salir en este chat, todo lo que empiezas a pedirle al Señor con tanta fe, ahora lo sumergimos en esa cárcel de amor. Hermanos, esta tarde quiero invitarlos que con mucha fe nos unamos en esta coronilla. Esta coronilla la ofrezco por la salud de Catalina, de Jerónimo Hincapié, de Miriam del Socorro,
de todas las personas que nos han pedido oración durante toda esta semana, por familiares enfermos, por personas que han fallecido, por cada necesidad y preocupación. Señor, te ofrecemos con tanto amor esta coronilla para que tú muevas tu mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Si tuvieras a Jesús frente a frente y Él te preguntara, ¿qué me pedirías? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué pedirías hoy? ¿Qué le dirías a su oído para que él moviera su mano? Pues hermanos, yo hoy quiero pedir como regalo al Señor a todos nosotros, ahora que se conectan en esta transmisión, a los que más tarde lo harán, yo le pediría a Él los 7 dones del Espíritu Santo. Y por eso en esta primera decena clamamos al Señor pidiendo el don de sabiduría y de entendimiento. Señor, como lo hiciste en Pentecostés, derrama las lenguas de fuego sobre nosotros. Trae el don de sabiduría y de entendimiento. Haznos sabios para mirar la vida con la intención de salvarnos. Trae el don de entendimiento para mirar la vida como tú la miras, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena, hermanitos, quiero invitarlos para que nos unamos pidiéndole al Señor otros dos regalos especiales: el don de consejo y el don de ciencia. El don de consejo nos ayudará a discernir los caminos y las opciones de nuestra vida. Y el don de ciencia es el don de la ciencia de Dios. Nos da la ciencia como la mira el Señor.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta tercera decena, pidamos un don muy especial, el don de la piedad. Señor, que llueva este don sobre las familias. Que llueva este don sobre muchos, Señor, que hoy tal vez caminamos y sentimos que caminamos por desiertos. Tal vez muchos hoy levantamos nuestra voz, Señor, y nos sentimos secos, fríos, nos sentimos lejanos. Señor, que hoy el don de la piedad golpee nuestro corazón. Que hoy el don de la piedad, Señor, golpee el mundo entero. Que hoy, Señor, el don de la piedad nos haga caminar con una alegría inmensa hacia ti. Que hoy el don de la piedad caiga sobre los colegios, universidades, sobre los niños, jóvenes. Señor, necesitamos ser avivados por ti. Que hoy el don de la piedad, Señor, llueva sobre nosotros. Te lo pedimos con fe, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ay, hermanos, qué hermoso en esta cuarta decena pedir este don especial, don de fortaleza. Hermanos, este don lo pido especial para ti, tú que hoy tal vez sufres, tal vez hoy lloras, tal vez hoy reclamas al Señor por tantas cosas. Hoy clamo para que el don de fortaleza descienda sobre nosotros, descienda sobre nuestras vidas, descienda sobre todas estas situaciones difíciles que en el mundo enfrentamos. Desciende el don de fortaleza sobre los familiares de las personas fallecidas en el derrumbe entre Chocó y Risaralda. Desciende el don de fortaleza sobre todos los enfermos de cáncer. Desciende el don de fortaleza sobre todas estas familias que tienen un enfermo terminal. Desciende el don de fortaleza sobre los padres de aquellos hijos sumidos en las drogas. Desciende el don de fortaleza sobre todos los enfermos en su mente, por una depresión, por bipolaridad, por esquizofrenia. Desciende el don de fortaleza por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos, hemos llegado a nuestra quinta y última decena y quiero que ojalá puedas cerrar tus ojos en estos momentos, ponte cómodo, para que pidamos el último don, el último regalo del Espíritu Santo. Pidamos juntos el temor de Dios, que nos mantiene en debido respeto frente a Dios. ¿Sabes? Estas nuevas ideologías, estos pensamientos libertinos, tienen al mundo en un caos, en un frío, en un sinsentido. Y el resumen es sencillo, hermanos. El resumen es la falta de este don de Dios. El don del santo temor a Él. Mientras allí los acordes de esta guitarra suenan, abre tus labios con humildad, con sencillez, y dile: Señor, regálame el don del santo temor hacia ti. Señor, quiero glorificarte, quiero alabarte, quiero enamorarme de una manera tan firme a ti, Señor, que mi misma vida, los míos, podamos caminar en santidad. Háblale un poco del mundo. Si tienes una situación difícil ahora con un hijo, una hija, alguien de la familia, dile: Espíritu Santo, Señor Jesús, envía sobre esta persona, y di el nombre allí, escríbelo en el chat. El santo temor de tu presencia, el santo temor de tu grandeza, el santo temor de tu santo nombre, el santo temor del gran yo soy. Ven, Señor, infunde nuevamente tu santo temor en las familias. Ven, Señor, y renueva tu iglesia. Infunde el santo temor en el sacerdote, en el laico, en el obispo, en el papa. Señor, desciende hoy, avívanos hoy, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco, Señor, estas últimas 5 de esta decena, por las personas que han hecho llegar sus regalos, Misión Chocó. Por las personas que han dado su donación de Misión Chocó. Señor, infunde en ellos tanto amor, que hoy se sientan con una caricia especial de ti, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos, danos la bendición juntos con tanta fe, que el Señor nos dará esos 7 dones como regalo hoy. Que el Señor nos premiará con estos hermosos regalos. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Gracias, Señor, porque esta tarde realmente nos sentimos renovados por tu presencia. Porque esta tarde tal vez muchos llegamos esperando un regalo de sanidad, de bendición económica, porque muchos llegamos tal vez con una queja, tal vez otros llegamos queriendo agradecerte. Pero en este sábado nos vamos arrullados, consentidos, abrazados y mimados por ti. Señor, que necesito muchas cosas, pero definitivamente lo único que necesito es tu presencia. Que sí, Señor, que afuera hay mucha bulla y me afecta, pero solo hoy necesito tu presencia. Que sí, Señor, que en mi familia hay problemas, pero hoy entiendo que solo necesito de ti. Por eso, Señor, gracias. Gracias. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito. Cántale a él y dile: gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias, Jesús. Gracias. Gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias, Jesús. Señor, esta tarde te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, damos gritos de aleluya y de júbilo a ti, porque tú eres mi roca, tú eres mi alcázar, tú eres mi refugio, tú eres mi más alto escondite, tú eres mi protección, mi salvador, mi sanador. Tú eres todo, Señor, y más. Tú eres todo para mí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos, nuestra invitación de siempre: sigue nuestro canal, regístrate allí, dale me gusta. Cuando tú le das me gusta a nuestro canal, muchas personas más pueden recibir este material de evangelización, de descanso, de amor del Señor. Gracias a todos los que se han vinculado a la misión Chocó. Gracias a todas las personas que han escrito del exterior, en otras ciudades de Colombia, aquí en Manizales. Gracias por tanto amor. Gracias a todas las personas que empezaron ya a llegar a la curia arzobispal con su regalo para un niño, para una niña. Saben, ayer miraba algunos regalos y solo mirarlos me hacía sonreír.
y me hacía pensar en ese niño o en esa niña que tal vez dejarán rodar una lágrima porque era lo que le pedían al niño Dios. Y tú con tanto amor lo puedes hacer. Yo miraba esos regalos, esas bolsitas y yo decía, Señor, tú eres grande. Porque ya hay un niño que soñó con ello. Porque ya hay una niña que esperaba esto. Gracias a ti. Gracias por tu amor. Gracias, Misión Chocó. Santi, hoy de tanta alegría, ¿cómo no despedirnos con nuestro grito de guerra de los sábados? Este grito donde le decimos al Señor que envíe la corte de ángeles custodios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras propiedades. ¿Cómo no invocar el ángel poderoso, el ángel que ha dado la victoria? Vamos juntos, Santi. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan vagando por el mundo. Amén. Los queremos, los amamos en Cristo Jesús. Que sea un sábado muy bendecido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por amarme, por nunca dejarme. Siempre te doy gracias. Por acompañarme y de tu amor llenarme. Siempre te doy gracias, Jesús. Y los años me comprueban que no existe alguien más fiel. Mis errores no apagan tu amor. Sigues aquí, sigues en mí. Jesús, gracias, 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 Jesús. En esta Navidad yo comparto con los niños del Chocó. En esta Navidad yo comparto con los niños del Chocó. En esta Navidad yo comparto con los niños del Chocó. En esta Navidad yo comparto con los niños del Chocó. En esta Navidad yo comparto con los niños del Chocó. En esta Navidad yo comparto con los niños del Chocó. Jesús, mi corazón te espera.